を消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから。Buenas, nos encontramos en el Bolívar Gran Hotel, donde se está realizando el 5º Caguamaxur Orinoco. Y ahorita en esta entrevista hay un poco de pánico, no tanto. Nos encontramos en compañía de... ¿Tu nombre y nombre del cosplay? Por favor. Me llamo Rodolfo. Rodolfo, ok. El nombre de cosplay, el gran señor del miedo. Sí, ok. ¿Cuál, qué opinas de ser cosplay? ¿Qué es para ti un cosplay? Para mí hacer cosplay es una de las cosas más divertidas que puedes hacer, porque vienes para acá, normal, así como que, y ves a todo el mundo con los cosplays, y tú como que, ah, ok. Pero vienes con un cosplay, te sientes, ah, grande. ¿Algunas personas te tienen miedo? Tal vez, pero es mejor que tengan miedo a que tengan cosas. Ok, bueno, en fin. ¿Cuántos cosplays has hecho hasta ahora? Bueno, esto... Como 3, 4. Ok. ¿Cuál es tu anime favorito? Coño, sería... no sé, porque soy medio maricón ahí. Me gustan... así los animes. No sé si te dieron un anime llamado Sherlock, pero ese es mi anime favorito. Ok. Muchos. Bueno, ¿qué consejo le das a las personas que están haciendo cosplay por primera vez? ¿Ah? ¿Qué consejo le das a las personas que están haciendo cosplay por primera vez? Como lo diría cualquier venezolano, que le echen bola y que lo disfruten. Hay un pequeño juego que tenemos ahorita aquí en las entrevistas y es el de la ruleta. Gira la ruleta, a ver. En la ruleta. Tira la ruleta. Tira. できてないな、まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ、コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚さぐれ、必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のフィッシュか、それとも敗北の不純か。そう全ては二つに一つ。